en esta oportunidad, otra parte muy importante que a veces incluso los ginecólogos que vemos adultas también dejamos un poco de lado, ¿no? Que es la patología mamaria. Y en este caso la patología mamaria específica en niñas y adolescentes. Por eso hemos invitado a la doctora Cecilia Gómez. Ella es ginecóloga obstetra del Instituto Médico de la Mujer, con certificación en ginecología infanto-juvenil. Es fellow de la Federación Internacional de Ginecología Pediátrica y del Adolescente. Es ex médico asistente del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Ha sido past president de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil. Y en esta oportunidad va a comentar con nosotros sobre este importante tema. Usted, la doctora Gómez. Gracias, Soledad. Muy buenas tardes con todos. Siguiendo los tópicos selectos en ginecología infanto-juvenil, bueno, esta tarde vamos a tratar un tema muy, muy importante, es acerca de la patología mamaria en niñas y adolescentes. Vamos a tratar un tema de la mama. La mama es un órgano que representa la identidad femenina por excelencia. Entonces, cuando hay algún problema, alguna patología de la mama, va a causar ansiedad, preocupación, temor en la niña o en la adolescente, dependiendo de su capacidad de entendimiento, pero de todas maneras a la familia. Entonces, la idea de conocer la patología mamaria en este grupo etario nos va a permitir entonces identificar adecuadamente la patología, evitando un sobrediagnóstico, un sobremanejo y también, ¿por qué no?, el no actuar oportunamente. Bueno, vemos la glándula mamaria adulta en esta imagen, entonces empiezo diciendo que la patología mamaria va a ser distinta en la niñez, en la adolescencia, con respecto a la mamaria, a la glándula mamaria de la mujer. Aquí vemos al tejido mamario, es decir, tejido mamario en sí, inmerso en grasa, cubierto por piel, la cual va a cambiar a nivel de la areola pezón, y todo esto descansando sobre la base del músculo pectoral mayor. Esa es la mama adulta. Pero para llegar a tener esa mama va a haber una serie progresiva de cambios a las cuales vamos a aprender a identificar. La glándula mamaria va a pasar por varios cambios propios en las diferentes etapas de la mujer. Y a pesar de que no es la causa más frecuente de la consulta en ginecología infanto-juvenil, cubre entre 13 y 14% de la consulta, pues, como les digo, es parte de un problema emocional, causa situaciones de estrés, tanto en la niña como en la adolescente, como en la familia. Por suerte, a diferencia de las adultas, las lesiones en la mama del adolescente y en la niña son lesiones generalmente benignas y dentro de las ayudas diagnósticas, la ecografía es el gold standard. También contamos con resonancias magnéticas, las histografías, incluso pudiera en algunos casos representada la mamografía, que no es la indicación, pero está la ecografía. Con una buena capacitación para tomar imágenes, podemos resolver la mayoría de los problemas. Para hablar de mama, tenemos que recordar un poco acerca de la cronología de los eventos puberales. Las niñas, a partir de los 8 años de edad, comienzan a expresar los cambios madurativos y se inicia con el desarrollo mamario, que posteriormente tiene la aparición del vello pubiano, incremento de la velocidad de crecimiento y finalmente la primera menstruación o menarquia. Estos cambios mamarios que se presentan a partir de los 8 años ha sido representado y aún es vigente el progreso, las categorías en progreso instaladas por Tanner, que son vigentes desde el año 1962, donde nos muestra el desarrollo progresivo del tejido mamario, categorías de 1, pasando 2, 3, 4 y 5 como desarrollo final. Lo
que esperamos es que el crecimiento mamario se dé entre los 8 y 13 años de edad. Antes de los 8 años, lo primero que tenemos que descartar, que es un protocolo de descarte, a la pubertad precoz, y si el crecimiento mamario no se ha presentado después de los 13 años, vamos a tener que investigar las causas de retraso puberal. Puede haber también problemas de bajo peso, bajo síndrome de mala absorción, trastornos de conducta alimentaria, o por ejemplo, las pequeñitas que dejan de comer. Vamos a tener problemas también de digerencia hormonal, problemas también como hiperprolactinemia, problemas de insulina, y también, aunque no es lo frecuente, problemas de insuficiencia ovárica prematura. Aproximadamente a los 5 años del inicio del crecimiento mamario, nosotros esperamos que la mama complete su crecimiento. Es lo mismo que también 2 a 3 años de la primera menstruación o menarquia. Es importante aclarar hasta cuándo va a crecer la mama, ¿por qué? Porque si nosotros queremos hacer una intervención, una cirugía correctiva, es importante que completen el desarrollo mamario para tener un mejor resultado, incluso no tener sobrediagnósticos. Muy bien, la patología mamaria en niñas y adolescentes entonces va a estar, digamos, vamos a programarla como trastornos del desarrollo. Luego, trastornos de la función, es decir, qué pasó con la estimulación hormonal a este nivel. Procesos inflamatorios, traumatismos, lesiones dérmicas y tumores. No podemos empezar sin aclarar cómo es el inicio del desarrollo mamario. Las bases embrionales van a marcar ubicación y desarrollo posterior, por supuesto que sí. Pero cuando ya nuestras pequeñas inician el desarrollo y lo esperamos a partir de los 8 años, el estadio que ven del lado izquierdo de su pantalla, ¿no?, comparado con el lado derecho de la pantalla, vamos a ver a una areola, pezón y pezón que están, digamos, al mismo nivel de la piel. Este es un estadio 1 de Tanner. El estadio 2 de Tanner incluye el crecimiento, la aparición del botón mamario, que es una masa discoidea, un nódulo discoideo, retroareolar, generalmente indoloro, puede haber algunas molestias en el proceso. Pero lo importante de esta imagen es entender que no siempre ambas mamas van a empezar el desarrollo, ¿sí? Podemos tener un Tanner 1, lado y Tanner 2 en el otro, y pudiera pasar unos 6 a 9 meses después para que empiece el crecimiento contralateral. Y esto es muy importante porque en algunos casos nosotros podemos sobrediagnosticar masa, sobre todo en niñitas por debajo de los 8 años, en que no esperamos estos cambios en la mama. Y si nosotros hacemos una extirpación de este botón mamario, lo que vamos a provocar es que las pequeñas no desarrollen mama, sería una mastia por vía androgénica. Y esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el primer estadio de desarrollo va a ser el estadio 2, llamado telarquia. Nos remontamos entonces a la etapa embrionaria para poder entender un poco la patología, y es que a la sexta semana de gestación, a lo largo de la línea mamaria, o sea, desde la cara interna de las axilas hacia la cara interna de las ingles o muslo superior, perinterna, vamos a tener un engrosamiento epitelial, un engrosamiento ectodérmico llamada la cresta mamaria. A partir de esta línea mamaria vamos a tener una serie de esbozos, los mismos que en la décima semana de embarazo, van a desaparecer, persistiendo solamente el segundo par a nivel del cuarto espacio intercostal. La persistencia de estos, de otros esbozos, entonces es lo que nos va a dar mamas y pezones adicionales que veremos a continuación. Aproximadamente a las 20 semanas de embarazo,
tejido epitelial comienza a invadir el mesodermo, comienza a formar los cordones o conductos mamarios al séptimo mes de embarazo. Estos conductos se canalizan y se van a asociar a pequeños espacios de alveolos. Aquí tenemos en las imágenes entonces el diagnóstico en una pequeñita recién nacida de un pezón adicional llamado pólite, pero a veces pueden pasar desapercibidos y quedar solamente como si fuera un nebus, un lunar, que se apreciaría a nivel a la época de la adolescencia. Es muy importante entender que no hay ningún peligro con esto, que sí debemos de tener en cuenta que durante el embarazo, la lactancia, se van a poner prominentes, más grandecitos, más oscuritos, y va a ser necesaria la extirpación, sobre todo también cuando están ubicados en zona de roce o de compresión. También tenemos la aparición de mamas adicionales, como llamadas las polimastias, que pueden tener el complejo areola pezón. Las más frecuentes son solo las mamas, siendo la más frecuente en la ubicación axilar. La corrección quirúrgica posterior es la indicada para sacar el tejido excedente. Si hay personas que no desean hacerles mención que en la época de embarazo y lactancia pueden aumentar de tamaño y que sería necesario entonces extirparla si hay mucha incomodidad. En diagnóstico diferencial, obviamente vamos a tener que haya un lipoma en esa zona o también el crecimiento de un ganglio linfático. Otra situación bastante difícil incluso para la familia y obviamente para el adolescente es cuando no hay mama, no hay crecimiento mamario. Muchas veces se hace el diagnóstico al nacer, sin embargo hay situaciones en las cuales llegamos a la adolescencia y empezamos a percibir de que no hay, algo pasa, hay algo raro, de donde no hay crecimiento mamario. Existe un síndrome, el famoso síndrome de Polan, que va asociada a la genesia de la mama, a también a la ausencia del pectoral mayor, con problemas de sindactilia o brachidactilia en la mama ipsolateral. También puede haber amastia por iatrogenia, lo que les había mencionado antes, cuando lesionamos o extirpamos el botón mamario en la etapa de inicio de crecimiento o también en la primera infancia. Lo que hay que hacer aquí es un tratamiento con una plastía mamaria, que se trabaja con el silicono plástico, pero también requieren, en algunos casos, manejo por cirugía de tórax y cardiovascular, que manejan el tema de óseo del tórax, y también vamos a tener ayuda por salud mental en situaciones más críticas, ¿no?, de compromiso psicológico de la paciente. Una situación importante es darles el soporte de que sí van a poder hacer mediante la cirugía plástica, si bien es cierto, es un remedio, pero es algo importante que les va a permitir a las adolescentes poder compartir con sus padres, porque lo difícil es ir a la playa, a la piscina, tener un cambiador en conjunto y tener este problema. Otro problema de desarrollo son las mamas pequeñas, que básicamente o son idiopáticas o tienen que ver con un tema de herencia, un tema familiar. Lo que se sugiere sí es esperar el crecimiento y desarrollo, como habíamos mencionado, los 5 años de haber iniciado el crecimiento mamario o 2 a 3 años después de haber iniciado la primera menstruación o menarquia. El aumento quirúrgico con prótesis tiene que ser personalizado según la situación de la paciente. Lo que sí se tiene que recalcar es los temas secundarios de una cirugía, ¿no?, como la presencia de queloides, las dificultades al momento de la lactancia futura,
¿no es cierto? Y si hace, y si no damos chance al crecimiento, completar el crecimiento y desarrollo, podemos tener la necesidad de hacer cambios de prótesis por unas más grandecitas a futuro. Otro problema es la hipertrofia vaginal mamaria. Gracias a Dios no es un problema frecuente, pero el crecimiento excesivo, incapacitante que se da en las adolescentes que inicia por estos problemas en la pubertad, van a causar trastornos físicos, psicológicos. Las pacientes no van a poder salir a la calle, no encuentran un sostén a su medida, el peso va a causarles dolor, incomodidad en la espalda, deformación también, si es que no se trabaja a tiempo. El manejo quirúrgico de reducción se prefiere actualmente porque hay mejores resultados y evitan así los tratamientos hormonales con tamoxifeno. Tenemos el manejo conjunto, obviamente, porque son pacientes que emocionalmente, en una etapa tan difícil como es el inicio de la adolescencia, pubertad, van a sentir la necesidad de un apoyo. Y tenemos el caso clínico de una paciente que fue diagnosticada a los 11 años, pero a los 12 años se decide el tratamiento quirúrgico, incluso por un crecimiento desmedido, alterado, que va más que una sobreestimación. Estimulación hormonal en realidad por mayor cantidad de receptores en el tejido mamario. Entonces hay un marcado crecimiento, concentración del plexo venoso dérmico, asimetrías, molestias físicas, psíquicas. Bueno, se decidió su intervención quirúrgica y el seguimiento de los 5 años, la paciente, miren, que quedó con las mamas bastante aceptables. No es que van a quedar mamas perfectas, pero comparado con lo del inicio, la paciente quedó con mucha satisfacción, ¿no? Ella y sus padres. Y otro problema, y bastante frecuente, ¿no?, es la asimetría mamaria. Entender que la mayoría de las adolescentes, 70%, va a haber variación en el tamaño. En el tamaño, orientación del pezón, de la localización de la mama o del pezón. Aquí pueden ser situaciones a veces discretas, pero las adolescentes por general están fijadas, se miran al espejo todo el día, entonces hay que darles la tranquilidad del caso, que esto puede ser así, hay que esperar el crecimiento de desarrollo. Sin embargo, debemos de tener una ayuda ecográfica para descartar la presencia de alguna masa intramamaria que esté facilitando la asimetría. Si hay una diferencia marcada, completamos crecimiento y desarrollo para la aplicación de la prótesis y en muchos casos pues el apoyo psicológico es fundamental. Las asimetrías mamarias pueden darse de diferentes maneras y por lo tanto la corrección también puede, por eso hay que individualizar el caso. Hay situaciones en que se requiere las cirugías para reducción mamaria y también la colocación de una prótesis en la contralateral o solamente la corrección con la reducción mamaria. Hay que individualizar el caso y se prefiere, vuelvo a repetir, esperar el crecimiento y desarrollo de las mamas. Otro problema de desarrollo son las mamas tuberosas que se ven también en la adolescencia. Estas mamas tuberosas también no son muy frecuentes, pero de gran impacto emocional. Es una alteración del desarrollo con la presencia de un anillo fibroso en la base de la mama. Entonces el tejido mamario no va a crecer en la amplitud que se espera, sino se va a enfocar a la zona retroareolar. Por eso vamos a tener a las chicas con areolas bastante grandes. Por eso se llama tuberosas o tubulares y se requiere pues la corrección quirúrgica con una prótesis que se coloca luego de hacer una incisión en los anillos, haciendo una incisión radial a nivel de los anillos, siguiendo las horas del reloj y colocar una prótesis que se prefiere sea retroglandular. Aquí tenemos la imagen y podemos ver que podemos tener la combinación de una mama tuberosa y la otra de crecimiento aparentemente normal y puede ser bilateral. Entonces aquí vemos los resultados que son bastante buenos, siempre recalcando
los problemas secundarios de una cirugía, que son la cicatriz queloide y las dificultades al momento de la lactancia. Ahora sí pasamos a otros problemas de la mama, que son trastornos mamarios de función, o sea, la acción hormonal a nivel de la mama. Si bien es cierto, la hipertrofia mamaria del recién nacido no es catalogada exactamente como una patología, porque el 32% perdón, de los recién nacidos puede persistir esa estimulación por estrógenos maternos y placentarios. Transitorio, evoluciona dentro de los 6 meses, pero pudiera presentarse y por eso debemos de ser un poco permisivos hasta los 2 años, aunque requiere observación y seguimiento, porque si nosotros vemos que va hacia adelante en la progresión mamaria, tiene que entrar a protocolo de descarte de pubertad precoz. Casualmente aquí vemos la imagen de un recién nacido en la cual hay una zona hipertémica, y es que la hipertrofia mamaria puede infectarse, y si se infecta, entonces vamos a tener la necesidad de tratar la mastitis en estos casos, incluso hospitalizada. Pero cuando toca el problema de que hay un absceso y que hay que drenar, podemos alterar el esbozo mamario y nuestras niñitas crecer al momento de llegar a la a la adolescencia, puede haber una ausencia de crecimiento mamario por este procedimiento, el cual se tiene que tener mucho cuidado. Y en el proceso, porque lo que esperamos es que esta hipertrofia haya un proceso de involución de tejido mamario. Y aquí es donde aparece en el proceso de involución, sobre todo en pequeñitas que tienen ectasia ductal del lactante, al momento de involucionar, va a aparecer telorragia. La telorragia es el flujo sanguíneo por el pezón, donde los conductos comprometidos van a pasar por un proceso de distorsión, donde macrófagos y cistocitos van a trabajar con este material lipídico y detritos que ocupan la cavidad en el proceso de involución, generando pues tejido granulación y ulceración del tejido ductal, todo el epitelio ductal, que es el responsable pues de la ectasia. A dar tranquilidad a la familia que no se trata de un cáncer, esto es un sangrado benigno, se autolimita, no hay signos inflamatorios ni traumáticos. Si quieren estructura de líquido, van a tener papanicolaos negativos, estudios microbiológicos negativos. La resolución puede ser espontánea en semanas o meses, y la alternativa es, bueno, extraer el fluido por presión y mantener vendaje por una semana, 2 o 3 semanas, con seguimiento del lactante, y esto desaparece. Otro problema de función es el crecimiento mamario antes de los 8 años de edad, que se llama telarquia, y que obviamente podríamos estar frente a una puerta precoz. También pudiera ser un tema de índole idiopático, puede ser una puerta precoz central o periférica, donde hay tumores feminizantes de ovario, o exposición a estrógenos exógenos. Una cosa muy importante, y por eso traigo estas imágenes, ustedes pueden observar en la telarquia de estas pequeñas, donde en la imagen superior la coloración es pobre a diferencia de la imagen inferior. Entonces, cuando nosotros tenemos una hiperpigmentación de la areola, vamos a estar más orientadas a pensar en la gran carga hormonal que está detrás. Entonces, estaría más relacionado a tumores productores de hormonas en los ovarios, en glándulas suprarrenales o sergistas foliculares, que puedan rápidamente no completar el crecimiento mamario de 3 o 4 o cuarto grado para que inicie la menstruación, sino de frente podemos tener una primera menstruación. ¿Okay? En cuanto a la estimulación hormonal en estadios puberales iniciales, es bastante frecuente, porque al inicio van a haber ciclos anovulatorios, y cuando no hay menstruación todavía, pues todavía estamos en el proceso de producción hormonal por los folículos persistentes antes que se inicie el ciclo ovárico.
niveles sostenidos de estrógeno, sin que haya digamos, un stop equilibrado con la progesterona, van a causar esta sensación dolorosa, mayor sensibilidad mamaria, y que es muy la causa, una de las causas más frecuentes también de motivo de consulta en ginecología del adolescente. Y vamos a mejorar esto cuando los ciclos ovulatorios se regularicen. Otro problema hormonal es la galactorrea, el flujo lácteo por el pezón, que generalmente pues, está asociado a prolactinas elevadas, a hiperprolactinemias. También hay hiperprolactinemias que no tienen galactorrea, dicho sea de paso, pero dentro de las galactorreas hay que pensar básicamente cuando sufrimos el flujo lácteo y es bilateral, ¿no? Los siguientes medicamentos que pueden ocasionar galactorreas en las adolescentes y que se usan mucho en adolescentes. Por ejemplo, los anticonceptivos, el uso de la cimetidina, en cuadro de ansiedad, depresión, la fluoxetina, sertralina, la paroxetina, los problemas con la necesidad de uso de anticonvulsivantes como la carbamazepina, los ansiolíticos como diazepam, alprazolam, manejo de los que no manejan migrañas con tratamientos clásicos, la flunarizina puede causar galactorrea, medicamentos antihistamínicos con la prometacina y también en las chicas que usan marihuana. Problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo, tumores que involucran a la hipófisis, el hipotálamo, también puede haber situaciones idiopáticas y por sobreestimulación. No olvidar que puede haber flujo por pezón, por dilatación ductal, menos frecuente o gracias a eso el papiloma intraductal, y hay que diferenciar también con la secreción de las glándulas de Montgomery. Pasamos a los procesos inflamatorios. Bueno, clásicamente la mastitis vamos a enfocar a una mujer que está dando de lactar, y eso no es así, no necesariamente. Hay otras situaciones. En los lactantes, como habíamos hablado, con la crisis estrogénica del recién nacido, donde el manejo es médico, generalmente en hospitalización, si hay necesidad de un drenaje, con muchísimo cuidado, con el parénquima mamario, mínimo, pequeñito que está allí. En las adolescentes, necesariamente tiene que haber un punto de entrada para ingreso de gérmenes, en el caso de picaduras, de herida, el uso de piercing, el rascado con uñas sucias. También puede haber la inflamación de los conductos galactóforos, la galactoforitis, que ocasiona la obstrucción de un conducto, que podemos ver incluso a la ecografía una imagen quística, puede inflamarse, infectarse ese quiste y tenemos que tener un tratamiento antibiótico con antiinflamatorios. Si fistuliza la areola, ahí habrá necesidad de extirpar el conducto. Y los abscesos, obviamente, puede aparecer previo a una mastitis, pero también a hematomas, ¿no? Vamos a hablar también en el área de traumatismos. Los traumatismos pueden ser leves, con golpes, contusiones, donde puede haber equimios y laceraciones, hematomas. Si los hematomas se autolimitan, entonces desaparecen 3 a 6 semanas. Es algo relativamente sencillo. Mucho cuidado con los traumatismos en pacientes también que tienen prótesis mamarias y que muchas veces vamos a tener que descartar por ecografía alguna alteración, ¿no? De la cápsula de la prótesis. En caso de los hematomas grandes o disecantes, vamos a necesitar drenaje, manejo incluso quirúrgico. Y cuidado con el área, el botón mamario en la primera infancia, con el inicio de la telarquia. Generalmente utilizamos manejo con hielo 24 horas, posteriormente a la par de antiinflamatorios no esteroideos, antiinflamatorios enzimáticos,
compresas tibias. De heridas, el lavado, sutura, antibióticos, vendaje mamario es suficiente. En cuanto a las lesiones dérmicas de la mama, vamos a tener a los hemangiomas. Estos hemangiomas básicamente es un crecimiento exagerado del endotelio vascular. Entonces vamos a tener diferentes formas o apariencias, y que el problema aquí es que están cubiertos por una piel muy delgada y el roce puede lacerar, infectar. Entonces, hacer entender a la familia que puede haber un crecimiento rápido hasta el año de edad y después puede estancarse, incluso involucionar. Pero el problema es si es que la piel de este hemangioma puede lacerarse o no. Entonces, se hace un manejo multidisciplinario, el manejo pues la embolización de la zona, y hay que tener cuidado con el botón mamario. Muchas veces con la tranquilidad incluso a la familia. ¿Bien? Otro problema de irritación relativamente frecuente es el eczema periareolar. Esta es una dermatitis atópica. Es una dermatitis, pero demasiado exagerada, en el sentido de que al encontrarse en la zona de la areola, se va a acompañar no solamente de zonas laceradas, sino también por secreciones mielicéricas, no hay dolor, pero puede haber mucha picazón. El manejo es bastante sencillo, un corticoide tópico, generalmente de 7 a 10 días, y va muy bien. Cuando nosotros vemos que el tratamiento no mejora el cuadro, hay que hacer una biopsia pensando en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Payet, que obviamente en un adolescente es muy frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, los tumores mamarios. Cuando nosotros hablamos de tumores mamarios, tenemos que enfocarnos a que las adolescentes no son los mismos que las adultas. Entonces vamos a tener tumores que son más frecuentes de la línea estromal, más que de la línea epitelial. Entonces, la masa más frecuente tenemos al fibroadenoma, los quistes mamarios, el tumor filoides, y la patología maligna, gracias a Dios, que es la extremadamente rara. En cuanto al fibroadenoma, es una masa benigna, de crecimiento generalmente lento, que al estar inmerso en espacios, hay tejido graso y tejido mamario. Para poder delimitar la masa, este tendría que tener por arriba del centímetro para poder captarlo. Es indolor, después se superficie lisa, regular, dura, móvil, ¿no? A la ecografía se va a ver una masa hipogénica con un diámetro horizontal mayor que el vertical, de bordes bien definidos, ¿no? Y en cuanto al manejo, pudiera ser expectante si no notamos un crecimiento algo acelerado, que no mida más de 2 centímetros. Y en la extirpación quirúrgica, las incisiones buscamos que sean lo más estéticamente posibles en la inmerso, que quede inmerso en los cambios de color de la areola y el resto de la piel. Una, también, dependiendo del caso, una incisión submamaria. Preferimos la periareolar por ser la más estética. Recordemos que el tejido es bastante elástico, así que no vamos a tener problemas para la extirpación y reconstrucción del tejido mamario. El fibroadenoma gigante juvenil también es otra masa que no es muy frecuente, gracias a Dios, pero es muy similar al fibroadenoma, nada más que el crecimiento es súper rápido, causa mucha ansiedad, la tendencia a pensar que es un cáncer, y se sugiere la extirpación pronta para un manejo más conservador, donde no tenga que desprenderse casi en la totalidad la areola, y como vemos en esta imagen, la resolución quirúrgica deja mamas bastante aceptables.
En cuanto a los quistes mamarios, vamos a tener la mastopatía fibroquística, una mama ya instalada, pero también no olvidemos los quistes mamarios que tienen que ver con los episodios de las galactofolitis. Fíjese que a diferencia de un papiloma intraductal, si yo hago un Doppler, el quiste retroglandular infectado, que tiene secreción, va a tener el Doppler paralelo, las imágenes de vaso, paralelo a la cápsula del quiste. Pero si hay una excrescencia, como lo vemos en el papiloma intraductal, lo que vamos a ver es que el Doppler también va a sobresalir o irrigar o representarse en la ecografía en esa área de la excrescencia. El tumor filoides es también un tumor relativamente frecuente, es de crecimiento lento al inicio, pero súbitamente rápido, es un tamaño considerable, multilobulado, bien delimitado. Los crecimientos rápidos van a causar congestión venosa, alteración de la mama en sí. Gracias a Dios, la mayoría son benignos, uno de cuatro son malignos y el diagnóstico es histológico, se prefiere hacer biopsias por cilindro para hacer el manejo ideal. En cuanto a los tumores malignos de la mama, son muy excepcionales. Del 0,1 al 0,2% son cánceres de las masas mamarias. Lo más frecuentes serían los derivados del estroma, como tumor filoides maligno, los angiosarcomas, muy raro el carcinoma mamario. Sin embargo, hay que detallar que generalmente se trata de metástasis de otras patologías, como el linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, las leucemias, y aquí hay que tener en cuenta que las leucemias son medias traicioneras. Aparentemente se curaron del problema, pero años después pueden aparecer masas mamarias que son metástasis de la leucemia anterior. Podemos también tener casos de rhabdomiosarcomas y neuroblastomas. Pero como digo, los tumores malignos de mama son los menos frecuentes en la patología infanto-juvenil, y por lo tanto cuando viene una chica con una masa mamaria tenemos que proyectarnos de esta manera, empezando a dar la tranquilidad a ella y a su familia. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la patología mamaria, si bien es cierto, no es la más frecuente, ya que ocupa el 13-14% de los motivos de consulta en ginecología infanto-juvenil, es importantísimo conocer el desarrollo mamario normal, ya que es reconocimiento fundamental para manejar adecuadamente la patología mamaria. Repito, evitando sobrianos. La mayoría de las lesiones mamarias son benignas. La ecografía mamaria es la ayuda diagnóstica fundamental. El fibroadenoma es la tumoración más frecuente en la adolescencia. Y dentro de las causas o motivos de consulta más frecuentes en las niñas, en las pequeñitas, tenemos la hipertrofia mamaria recién nacida. Y en los adolescentes, aparte de la masa mamaria, donde está el fibroadenoma liderando, tenemos el dolor de la mama, como mastalgia o mastodinias, casos de mastodinia o casos de mastalgia, y la asimetría mamaria. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, Ceci. A ver, tenemos aquí una pregunta. ¿Es el desarrollo de los pezones como los invertidos? Bueno, en realidad hay un problema de tejido muscular a nivel de los pezones. Entonces, los pezones invertidos no van a tener mayor implicancia, salvo dos situaciones. Una de ellas es que la adolescente, por ejemplo, no tenga un adecuado aseo, se rasque con los
con las manos sucias y pueda causar una mastitis, ¿ya? Y obviamente el otro problema es en la época de lactancia, pero sabemos que podemos ir trabajando para poder mejorar la estructura del peso. Muy bien. Otra pregunta también que es muy importante, a veces en la consulta vienen las mamás con las niñas y nos dice que tiene las mamas muy pequeñas. De repente ella es una niña que ya está en su segundo o tercer año ginecológico y nos pregunta si va a tener más mamas o va a crecer. Y también otra de las consultas que las adolescentes suelen preguntar es sobre la simetría, ¿no? ¿Hasta qué grado es normal o no? Exactamente. Bueno, vamos por el primer punto y son las mamas pequeñas. Efectivamente, las tenemos en la consulta preocupadas porque las mamas son muy pequeñas. Entonces, lo primero que tenemos que conversar es que el desarrollo mamario, ¿no? Obviamente hacemos una ecografía, si tenemos la oportunidad de tener un ecógrafo en el consultorio o la paciente nos trae una ecografía, podemos enseñarle cuál es el tejido mamario, porque lo que ellos piensan o la mamá piensa es que no tiene mama o tiene muy poquita mama. ¿Okay? Entonces aquí estamos hablando básicamente, ¿es un tema idiopático o es un problema de herencia, ¿no? De herencia. Entonces lo que se le sugiere es completar el crecimiento y desarrollo. El problema que estamos viendo es que todas quieren como regalo de 15 años que le regalen la prótesis para aumentar el volumen mamario. Pero tenemos que recalcar que deben de completar crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque más adelante pueden crecer las mamas y lograr el tamaño adecuado. Con respecto a la simetría, este es otro problema. Obviamente, cuando nosotros hablamos de asimetrías marcadas, estamos hablando de la diferencia de una talla de sostén, ¿ok? Entonces, también se prefiere que completen crecimiento y desarrollo para definir cuál va a ser el manejo al final, ¿no es cierto? Entonces, lo que se les aconseja es completar el crecimiento y desarrollo de la mama, ¿sí? y ofrecer según las necesidades. Ahora, si las pacientes no quieren esperar, a veces toca hacer el recambio de la prótesis, ¿no? A veces hay necesidades quirúrgicas. Y lo otro es que se tiene que decidir al final del crecimiento mamario si va a ser una cirugía de reducción en una de ellas o la colocación de una prótesis o el conjunto de las dos, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿en qué caso solicitaría una ecografía de mamas y cuál sería el tiempo de control ecográfico o clínico de las masas en mamas? El crecimiento mamario, definitivamente, de una masa mamaria, la ecografía nos va a dar los indicios de que todo es benigno y todo es normal. Los crecimientos son lentos por lo general, entonces lo que se le indica a la madre es que podemos controlar entre 3 a 6 meses, salvo que note que el crecimiento mamario se está dando más rápidamente. Entonces, aquí lo importante es enseñar a las chicas la palpación mamaria. La palpación mamaria no es que me va a detectar masas muy, muy pequeñitas, no me van a hacer el diagnóstico, sino lo importante es enseñarles a poder percibir por el tacto cómo es su masa mamaria, cómo es la mama que circunda y cómo es su masa mamaria, de preferencia pasando la menstruación y puede ser durante el baño, se puede colocar shampoo en la zona de la mama y poder palpar la masa. Cuando los crecimientos son muy rápidos, o sea, no necesitan
en un mes ya comienza a ser más prominente y ya tendrían que ir a la consulta, pero no es que vamos a pedir una ecografía mensual. Entre 3 a 6 meses estarían. Me preguntan si la ecografía es el examen de imagen suficiente para las patologías mamarias o si se sugiere algún otro. En realidad sí, con un buen entrenamiento la mamografía es lo ideal, ¿no? La mamografía, perdón, la ecografía mamaria es suficiente. Sin embargo, hay otras como la resonancia magnética, como también la elastografía, que nos puede ayudar a diferenciar la calidad de tumores, sobre todo para la biopsia, ¿no? Pero la ecografía es suficiente. La resonancia magnética pudiéramos utilizarla si no queremos ser tan invasivos con las pacientes para detallar sospechas de cáncer o evaluaciones de lesiones mínimas de prótesis mamarias. Nos preguntan si toda tumoración mamaria sólida identificada en un adolescente. Discúlpame, se me fue la imagen, se me fue la... Mil disculpas. ¿Puedes volverme a repetir la pregunta? Preguntan si toda tumoración mamaria sólida identificada en un adolescente debe de ser biopsiada. No. En realidad no, solamente aquellas que ecográficamente, o sea, por ecografía nosotros podemos ver una cápsula bastante circunscrita. Pero si tenemos una masa que aparentemente por ecografía es un fibroadenoma, pero la cápsula no es continua, lo ideal es hacer una biopsia. A ver, nos siguen llegando las preguntas. ¿Qué tan frecuentes son las mastitis y qué tan frecuentes son las mastitis crónicas granulomatosas? Muy infrecuentes. Muy infrecuentes. Bueno, las mastitis en general serían más frecuentes que las granulomatosas o crónicas. Pero es muy importante tener en cuenta la resolución con los tratamientos habituales, ¿ya? La mastitis aguda puede ser frecuente porque ahora las chicas se ponen más piercings en esa zona, usan las uñas largas en una etapa donde todavía no han llegado al equilibrio de mantener el aseo adecuado de las manos. Tienen alguna laceración y no se cambian el brasier. Yo he visto casos en que usan el mismo brasier todo un mes. En ese caso serían las más frecuentes las mastitis agudas. Pero cuando nosotros damos tratamiento con manejos convencionales, ¿no? Diclosacilina, clindamicina, ciprofloxacina, y no mejora ni involuciona, porque inclusive ecográficamente la resolución de la mastitis tiene que darse a lo mucho en 3 a 4 semanas. Cuando no vemos cambios, entonces hay que sospechar en una mastitis crónica granulomatosa que va a requerir un estudio con cultivo. Sí, importante, interesante tema, sobre todo porque ahora que las adolescentes van muy preocupadas por la apariencia física, las mamas puede ser mucho más importante que incluso otras patologías, ¿no? Una hipertrofia, algo que de repente no va a ser tan evidente como las mamas, ¿no? Como decía, ahora las adolescentes piden de regalo de 15 años ya no fiestas ni viajes, sino sus prótesis, ¿no? Muy bien, Cecilia, gracias, ha sido una excelente charla, muy amable, gracias por colaborar y participar siempre, gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones porque los tópicos están buenísimos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.